tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando una nueva edición de nuestro encuentro, este encuentro que se repite todas las semanas y que nos posibilita el hecho de poder conocer lugares, conocer a nuestros personajes, adelantarnos a actividades que se van a realizar en sintonía, pasarla bien. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar el programa y lo hacemos ya mismo con este toque de actualidad. A lo largo del año, el gobierno de la provincia ha realizado una importante inversión en lo que es infraestructura escolar, poder brindar a las escuelas todas las condiciones necesarias para justamente poder llevar adelante la tarea educativa con mucha dignidad y con mucha calidad. Hoy en Virasoro, inaugurando las instalaciones de esta maravillosa escuela, la Escuela 202, que ha sido una tarde festiva para la comunidad educativa y, como ha resaltado la directora en sus palabras, lo importante que el gobierno pueda mirar a las instituciones educativas, resaltar la labor y justamente trabajar junto a ellas, en este caso con la infraestructura de este edificio. Acá vienen muchos niños, hay barrios extendidos y creo que nos merecemos esto. Nos merecemos, y más allá que el trámite es largo, pero adquirimos respuesta del gobierno y es inmediato. Hemos destacado el compromiso de la familia. En el público hemos visto muchos tutores acompañando a sus hijos, ha sido muy destacado por el señor gobernador, y una sociedad que quiere crecer y que quiere ir para adelante necesita el compromiso de todos, por eso el compromiso por la educación de toda una sociedad. Y quién más que no sean los padres quienes se comprometen a llevar adelante la educación de sus hijos. Como también decía la directora, este compromiso radica en el cuidado de los bienes públicos, el cuidado de aquello que es de todos, el cuidado de la escuela y saliendo de la escuela, el cuidado de lo que nos pertenece a todos, como puede ser una plaza, un hospital, una sala. Debemos como sociedad repensar que la familia unida junto a la escuela y en la educación podemos llevar adelante una sociedad mejor. Somos gestores porque es la localidad que más escuela el gobernador ha dado respuesta, no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural. Y con el anuncio de hoy de dos jardines de infantes, yo creo que la gestión que ha mirado la educación de Virasoro, por eso yo digo que somos gestores, simplemente gestores. Esta es una obra muy importante, demandada por toda la comunidad de Bellavista, más de 300 millones de pesos. Esto soluciona todos los servicios pluviales de la ciudad, así que una obra que va a durar 18 meses y ojalá que podamos tener el acompañamiento de la comunidad toda, ya que toda obra causa su inconveniente, ¿no? Yo contaba la experiencia nuestra cuando hicimos los desagües por ahí en mi ciudad y había que dinamitar. Bueno, espero que las quejas no impidan la obra, es decir, que el árbol no tape el bosque. Claro, esto es fundamental remarcar que son obras complejas, hay distintas instancias, etapas, y después vendrá poner normalizar todo otra vez, ¿no? Es una obra compleja, hay que trabajar bajo tierra, hay que hacer los pluviales, hay que hacer pluviales de cielo abierto, hay que hacer pluviales bajo tierra. Sí, es una obra compleja, pero bueno, vamos a esperar que la empresa que se adjudique la obra haga lo mejor, ¿no? Gobernador, también siguiendo, digamos, con novedades que se dieron ayer, en el Senado de la provincia se le dio sanción definitiva ya al proyecto que establece, digamos, poder crear el Parque Nacional en los Esteros de Liberá. Así es, bueno, se terminó un tema muy importante, ahora ya es responsabilidad de la Nación, así que serán haciendo los trámites necesarios para que el Parque Nacional, desde el punto de vista ambiental, se haga realidad. Esto también con una movilización del entorno, 10, 20 municipios aproximadamente que van a tener una dinámica distinta en cuanto al turismo, ¿no? Sí, eso es un plan integral de apoyo al desarrollo del turismo, pero desarrollo sustentable, turismo sustentable, en obra de infraestructura, en camino, energía, como anunciábamos recién, y que ya se está viendo, ya se han hecho licitaciones por más de 50 millones de pesos para obras de agua y cloaca en muchos municipios que son parte del sistema Libera. El debate, digamos, fue por momentos intenso y demás, pero finalmente todos optaron por la creación del parque por los beneficios que traerá. Por supuesto, el debate bienvenido sea. Así que yo pienso que
el debate es interesante, bueno, a oposición a favor o en contra, para eso vivimos en democracia. Con respecto también al ámbito legislativo, ya va a tomar estado un proceso que se abre con instancias de debate también en torno a la reforma constitucional. La reforma constitucional es importante, más allá de que algunos se nieguen, se opongan o hablan sin fundamento, pero yo creo que es importante, necesitamos tener una constitución ágil, moderna, es un poco vetusta, hay muchos artículos que están en desuso, que tienen que ser corregidos, hay otras figuras que hay que incorporarse, así que espero tener realmente un debate serio, fuerte si se quiere, pero que salga la reforma. Y con fundamentos, ¿no? Exactamente. ¿De un sistema lumínico moderno para estos municipios? Hemos reunido a más de 15 municipios, a efectos de plantearle un proyecto que venimos trabajando para mejorar todo el sistema de alumbrado público, con todas estas nuevas tecnologías que hay, sistemas LED. Y de acuerdo a las necesidades de cada municipio también. Y van a elaborar la necesidad y en plazo no mayor a 15 días estaríamos profundizando el trabajo en cada uno de ellos. Muy contento de estar acá. Estuvimos ya en la sociedad rural, después en la Liga de Fútbol, ahora estamos acá en el hospital inaugurando este servicio muy importante. Después nos vamos a inaugurar refacciones de escuelas, firma de convenios y la comisaría de la mujer, así que a pesar del tiempo, la tarea de trabajo es muy fuerte. ¿Trajo algún móvil para la policía? Trajimos los móviles para toda la región, hemos comprado 50 vehículos, como también hoy anunciamos la adquisición de 50 ambulancias y haciendo las cosas que hay que hacer, potenciando las inversiones en salud, en educación, en seguridad. ¿Cuánto hace que están haciendo hasta ahora, doctor? Y esto lleva su tiempo, pero lo importante es que se concrete, que se termine y hoy esto está al servicio de la comunidad de Curuzucuatía y de la zona. ¿Los fondos de dónde salieron? De la provincia. Doctor, ¿sigue por Curuzucuatía? ¿Ya se están trabajando en el hospital? ¿Por Montecaseros, digo? Ya vamos a estar, antes de fin de mes vamos a estar en Montecaseros. ¿El hospital de Mercedes? También se está arreglando, acá el ministro dijo el hospital de Perú Gorría, el hospital de Sauce. Es decir, hoy tenemos aproximadamente 15 hospitales en refacción total. La problemática es los profesionales especializados, ¿no? Ese es el tema, que es bastante difícil que vengan del interior. Y bueno, vamos a buscar los caminos para revertir esa situación. La verdad que para nosotros es una satisfacción, un honor que el gobernador cada vez que se acerca a Curuzú le da una mirada, un apoyo al deporte. En este caso a la Liga de Fútbol, que prácticamente es hija suya, porque en los últimos 8 años nos ha dado el apoyo y la confianza necesaria para que podamos crecer y sobre todo ordenar la actividad del fútbol en la ciudad. Bien, ¿nos puede recordar las actividades que se llevaron a cabo en este acto? Bueno, en este acto hemos, como primera resolución del señor gobernador, se ha entregado una importante cantidad de pelotas para el fútbol infantil, que yo creo que son 300 pelotas, para repartir entre los 14 clubes de la liga. Se ha entregado un subsidio para el fútbol femenino y lo más importante que se ha hecho mención a las obras terminadas del estadio del Club San Lorenzo, que también, aparte de contar con tribuna y campo de juego totalmente renovado, vestuario, en su sede social cuenta con un playón deportivo y algunas otras mejoras que están a punto de terminarse si ya no están, ¿no? Bien, también un llamado al gobernador de parte hacia el Consejo Federal de Fútbol, bueno, teniendo en cuenta que se mire un poco más hacia el interior, las falencias que hay y que no se centralice tanto. Exacto, esto nos demuestra a nosotros, la gente que trabajamos, que hacemos la política social a través del deporte, de que estamos comandados, por así decirlo, con un gobernador que tiene una amplia mirada en lo social. En su breve discurso ha manifestado lo que muy pocos saben, de que el gobierno nacional destina miles de millones de pesos para el fútbol y que no se vuelca al interior como corresponde, porque hay un porcentaje de ese dinero que tiene que venir al interior. Es decir, que clubes como Boca Unidos, Crucero del Norte o Gimnasia de Entre Ríos no reciben el aporte que deberían recibir. Es más, nuestra liga de fútbol debería recibir un aporte del Consejo Federal. Son 160 millones en el último presupuesto del fútbol subsidiado por el Estado Nacional,
que se debería haber repartido entre 218 ligas. Y de esos 160 millones de pesos se han repartido 32 que no han llegado jamás a las ligas. Momento de agradecimientos al Súper de la Gente. Ya sabes que en el Súper los precios no solamente están cuidados, sino también están congelados. El Súper de la Gente, el Súper que está de tu lado, el Súper de Previsora del Paraná. Momento de agradecimientos, gracias a Ludovica Bottier, como todos los días. Ludovica es moda a tus pies. Estoy maquillada por Jessy Aguayo, peinada por Matices Staff. Estamos realizando nuestro programa desde el Turismo Hotel Casinos. Y le decimos muchas gracias a Aurus Visa del Banco de Corrientes, la tarjeta de los correntinos. Antes de utilizarla, ingresa a la página del banco y allí tenés toda la información necesaria. ¿Cuál es el mejor día para utilizarla? ¿Qué tipo de financiación tenés? ¿Cuáles son los locales adheridos? Banco de Corrientes, siempre cerca de los correntinos. Pausa. En el programa de hoy ya vamos a estar hablando acerca de acupuntura y de una forma de medicina abarcativa familiar. En un ratito te explico de qué se trata. Previsora del Paraná. Bien de familia. Servicio de sepelio personalizado. Respeto es la palabra clave. Iniciativa Flores Solidarias. Farmacias con descuento del 50% en todos los medicamentos. El Súper que está de tu lado. Viajes y Turismo, amplia gama de destinos turísticos. Emisora del Paraná, nuestra radio con la mejor programación. Showrooms, con los mejores artículos del hogar. Previsora del Paraná, bien de familia. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Ayuda a pasar y a transitar lo mejor posible esta pérdida, la pérdida en sí. Y recomiendo porque sirve de mucha ayuda. Me acerqué sin ningún problema y digamos, y re bien. Vaya. Me devolvió la vida, Renace. Productos con precios cuidados. Solo el Súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el Súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Espléndida todo el año y no solo cuando llega el verano, yo te recomiendo el Centro de Cirugía Plástica de la doctora Eve Blanco. Allí encontrás todos los tratamientos, lo último en tecnología aplicada a la belleza facial y corporal. Doctora Eve Blanco, Tucumán 1464, te la recomiendo.
Y ya tenemos el gusto de recibir al arquitecto Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes. Se vienen muchas actividades, y actividades que son diferentes, porque por un lado tenemos el Tarahui Rock y por el otro lado todo lo que tiene que ver con la fiesta grande de la nación chamamecera. ¿Cómo anda, arquitecto? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, se viene todo lo que tiene que ver con Tarahui Rock. Exactamente. Estamos organizando la séptima edición de este Tarahui Rock, que es el gran festival de rock de todo el norte argentino, este año con la presencia de bandas nacionales importantísimas como Fabulosos Cadillacs, que en su regreso con la banda original van a dar solamente dos recitales, una en Corrientes y otra en Buenos Aires. Qué así bueno. Que nos ponen en un lugar muy importante. También la presencia de Non Palidez, Las Pelotas, La 25, y un primer día de un rock un poco más duro con Rata Blanca y Malón. Y además, creo que el componente más importante, y es lo que hizo nacer al Tarahui Rock, tiene que ver con esta posibilidad de que las bandas de la región tengan un espacio protagónico. Por eso del pre-Tarahui Rock participaron más de 130 bandas, y las finalistas de ese concurso, 12 bandas de toda la región, van a estar integrando la grilla del Tarahui Rock. Ahora, es un mercado sumamente interesante porque los jóvenes y los amantes del rock y de este estilo musical tienen su lugar en este mítico anfiteatro, ¿no? Exactamente, tienen su lugar, y además las bandas de la región que participan de todo este proceso que te expliqué también tienen la posibilidad de mostrar su trabajo. Es Exacto. Impresionante la calidad y cantidad de bandas que hay en la región, que no siempre tienen escenario, que por allí las políticas públicas no damos del todo el espacio que estas expresiones se merecen, y tampoco el ámbito privado, debido a diferentes razones. El rock por ahí de los jóvenes correntinos, chaqueños, misioneros y formoseños no tienen todo el mercado que deberían tener, así que también es una cuestión a tener en cuenta, y creo que en cierta medida este Tarahui Rock le da un espacio importante. Da la posibilidad de visibilización y también da un espacio donde todos los jóvenes, y no tan jóvenes, puedan reunirse. Es muy amplio el espectro de los que asisten, y la verdad que estamos muy contentos. La presencia de Rata Blanca creo que le llama a toda una generación a que pueda participar. Y eso, Fabulosos. Fabulosos también. Atraviesa diferentes generaciones y esto es muy interesante. Así que estamos muy contentos, las entradas ya están a la venta. ¿Costos? Costos, 200 pesos el viernes, 200 pesos el sábado y 300 pesos para el día domingo. Vendemos en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera. Bien. Y en la página butaca1.com, donde también pueden comprar a través de por internet y con las tarjetas. Hay todo un operativo de seguridad, de contención, que está previsto para este sí, evento. Lo primero que te quiero decir, que este es un evento que organiza el gobierno de la provincia. Bien. A través del Instituto de Cultura, pero trabajamos, como siempre lo hacemos, con diferentes áreas. Por eso es fundamental la presencia del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Turismo, que nos permite difundir la actividad, y también del municipio de la ciudad de Corrientes, que nos ayuda con los operativos de tránsito. Hay toda una movilización en torno al anfiteatro Cocomarola que es muy importante, y nosotros también, por respeto a los vecinos, vamos a comenzar muy temprano y vamos a terminar a la 1 de la mañana todos los días, de manera que no haya mayores inconvenientes ni molestias a los vecinos. Un buen convivir. Exactamente, eso es lo que queremos, y por supuesto que en los últimos años todo salió de la mejor manera, y creo que este año también va a ser la misma. Y por eso se logró ese posicionamiento, sí, ¿no? Sí, la verdad es que es un festival que creció muchísimo y que nos pone a Corrientes y al norte en un lugar protagónico en el mercado del rock, así que estamos más que contentos de poder hacer esta séptima edición. Del rock pasamos a otro producto que tiene que ver con nuestra identidad, con el chamamé. Se viene todo el lanzamiento. Estamos ya trabajando con todo, con la Fiesta Nacional del Chamamé número 27, que va a ser del 20 al 29 de enero del 2017, por eso me mezclé. Vamos a comenzar ahora con el lanzamiento en Buenos Aires. Bien. Vamos a tener un doble lanzamiento, 17 de enero en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner. 17 de septiembre. De septiembre, perdón. Ahí 17 está. De septiembre, con la presencia de la Orquesta Folclórica de la provincia y dos solistas de lujo como el padre Julián Cini y Bocha Sheridan. Esto va a suceder alrededor de las 19 horas en el CCK, en la famosa sala La Ballena Azul, que es una sala para 2.500 personas.
Y al otro día, el día 18 de septiembre, vamos a hacer una gran bailanta en Tecnópolis, donde va a haber una grilla de artistas muy grande, y también vamos a tener la posibilidad de bailar chamamé desde la 1 de la tarde a las 20 horas, que es el horario de cierre de Tecnópolis. Por Tecnópolis pasan alrededor de 100.000 personas por fin de semana. Así que nosotros estamos invitando a todos los correntinos que vivan en la provincia de Buenos Aires, que vivan en la ciudad de Buenos Aires, que les gusta el chamamé, que bailan, que vayan a disfrutar, van a ver números de primerísimo nivel. Y además, nosotros en Tecnópolis tenemos un stand, el gobierno de la provincia organizó un stand que se llama Experiencia Iberá. Así que bueno, vamos. Que tenemos, perdón que lo interrumpa, que tenemos referencia de que es tecnología de punta y que deja. Exactamente, es tecnología de punta, nos permite mostrar la naturaleza y la cultura de Iberá. Bien. A través de un sistema de pantallas móviles y táctiles que se van adaptando a los intereses de cada uno y que puede mostrar un panorama muy amplio. Así que vamos a tener naturaleza por un lado y cultura con el chamamé el 18 en Tecnópolis, 18 de septiembre, con entrada libre y gratuita, así que también invitamos a todos los que se quieran acercar. ¿Y el 19, el día? El día del chamamé. Como es lunes, no vamos a hacer ninguna actividad en Buenos Aires, pero sí vamos a hacer acá con la familia Cocomarola, acompañando, como siempre, esta actividad que ellos realizan en la plazoleta Cocomarola. Una agenda de lo más cargada. Una agenda muy cargada, con muchas actividades, y después ya la próxima vez que me invite vamos a hablar de Pueblo Abierto Iberá, que va que a ser ya es próximo, estamos ahí. El próximo es 7 de octubre, con la visita de grandes cocineros que se van a conocer y van a trabajar sobre los productos correntinos. ¡Qué maravilla! Bueno, de todo. Gastronomía con nuestros sabores con payé, chamamé con nuestra identidad, el rock que también tiene una identidad. Exactamente. ¿No? Las bandas de rock de la región hablan de temas y problemas locales y hablan también de determinadas realidades que son absolutamente de la región. Además, otra cosa, también tienen la posibilidad y la oportunidad de poder mostrar su talento. Absolutamente, estamos más que contentos y creo que como todos los años va a ser un gran éxito. Recordamos las fechas entonces. Rock es 9, 10 y 11, Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, presentación de la Fiesta Nacional del Chamamé, 17 de septiembre en CCK, sí. 18 en Tecnópolis. Muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que la agenda está ajustada. Está ajustada. Pero lo esperamos para hablar de Pueblo Abierto. Cómo no, con mucho gusto. Me voy a la pausa, vuelvo un ratito. Hasta luego. Productos con precios cuidados. Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Ayuda a pasar y a transitar lo mejor posible esta pérdida, la pérdida en sí. Y recomiendo porque sirve de mucha ayuda. Me acerqué sin ningún problema y, digamos, y re bien. Vaya. Me devolvió la vida, renací.
Key Color Superstar. Y tengo una invitación de parte de Silkey. El próximo 12 de septiembre en el Salón Azul del Hotel Guaraní se va a realizar el evento Silkey, con la presencia de Federico Cuenca, integrante del equipo creativo de Silkey Mundial. Va a estar Roxana Gómez, técnica colorista. Ambos van a dar un taller de capacitación personalizado y de marketing, y además van a estar presentando la nueva colección Cuatro Lunas, lo nuevo de Silkey. Estás invitado el próximo 12 de septiembre en el Hotel Guaraní. Las tarjetas ya están a la venta. Te esperamos. Y hablemos de salud. Y el concepto de salud hoy está cambiando. La medicina está cambiando. Los tiempos, en realidad, están cambiando y vamos evolucionando, ya no desde un concepto de medicina tan fría, sino una medicina más integrativa. A quien les voy a presentar ahora es médica clínica, especialista en medicina familiar, pero además es especialista también en medicina china, hace constelaciones, todo en un todo integrativo. Ya se las presento. Ella es la doctora Aitana Vallejos. ¿Cómo estás, Aitana? Hola, bien, bien, muy bienvenida. Bien. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, hablar de este concepto, ¿no? Hay toda una evolución. Antes el médico era todo lo que aprendía en la facultad de medicina, sí. Desde uh-huh. ese concepto integrado al paciente. Hoy uh-huh. La visión es distinta. Sí, está. Yo lo que siento es que sí, que realmente está habiendo un cambio, mucha apertura. O sea, por ahí no somos tantos, pero está habiendo, sobre todo. Yo lo que siento es que hay un cambio, una necesidad también del paciente o de la persona, ¿no? De encontrar a alguien que mire no solamente la parte física, no solamente la parte corporal, sino que pueda integrar todo. Ahora, ¿cómo llegas a este concepto y a esta evolución? Y en realidad fueron decisiones que yo fui tomando en base, por ejemplo, en la facultad, de encontrarme con un médico, un gastroenterólogo, sí. Y a mí ya me gustaba un poco de todo. Y yo decía, bueno, ¿qué voy a elegir? ¿Qué voy a hacer? Y entonces ahí él me dijo, también me habló de estas medicinas, ¿no? La medicina china, la homeopatía, que era el auge en Europa, y me dijo, es una medicina muy integral, trabaja con las emociones, trabaja con el espíritu también, la medicina china. Una de las cosas que a mí me encanta, ¿no?, es que relaciona las emociones de la persona, puede afectar corporalmente y puede desequilibrar y generar determinados síntomas. Ahí también, entonces, por esa rama también va la bioneurodecodificación, ¿o sí, estoy...? Bueno, la biodecodificación viene con las teorías de Hammer, sí. Que habla de que... Pero Hammer lo que habló principalmente es que un determinado momento, una emoción, según cómo uno lo vive, se traduce, ¿no?, se programa en el cuerpo. Sí. Esto tiene otra teoría. Perfecto. O sea, tiene otra teoría, pero también toca la parte emocional. Por eso me parece que es muy integral la medicina china. Y a esto, bueno, yo también ya me empecé a formar con constelaciones familiares, a la par, cuando sí. Iba haciendo la especialidad. Y con constelaciones yo, por ejemplo, trabajo los vínculos familiares. Cuando es como que yo voy viendo, cuando veo que puede ser que haya algo que altere emocionalmente un vínculo con el padre, con la madre, o algo transgeneracional, sí. Trabajo, hago ejercicios, o desde la parte del habla, o desde la parte... Entonces ahí trabajo, integro todo. ¿Y nuestro cuerpo habla? Totalmente, habla todo el tiempo. nosotros queremos ocultar sí. una emoción o un estado... No, habla todo el tiempo. No sé, hay veces que, claro, yo... Vienen personas por dolor y, bueno, a ver, decime, a ver, te está doliendo el lado derecho, ajá. Bueno, a ver, ¿qué te estuvo pasando con un masculino o con tu padre o con una relación? O sea, el cuerpo nos habla todo el tiempo. Ahora, Aitana, es como volver a la medicina de la vieja clínica donde el doctor se tomaba todo el tiempo sí. de escucharte. Sí. Cosa sí, que se perdió sí. Actualmente sí. un poco, ¿no? Una de las cosas que a mí también me llevó a esto, a decir que el paciente realmente no es un número. Yo cuando estaba haciendo la especialidad,
el sistema médico está difícil, entonces sí. Cada vez hay más pacientes, hay menos médicos, bueno, el sistema de salud estaba colapsado, exactamente, está colapsado. Entonces, claro, yo veía, por ejemplo, pacientes con cánceres, pacientes que realmente necesitan un acompañamiento, que realmente tienen que resolver cosas, y faltaba esta parte, ¿no?, de emocional, la parte, sí, del sustento emocional. Entonces, ahí yo ya fui, buscando otras herramientas a la vez. ¡Qué maravilla! Yo ya fui buscando otras herramientas, y bueno, la vida me fue llevando en realidad, ¿eh? O sea, yo muy abierta, pero la vida me fue llevando, me fue encontrando con personas y fui eligiendo. ¡Qué lindo! Sí. Ahora, esto también es un desafío para vos personalmente, ¿no? Sí, sí, todo el tiempo tengo que trabajar conmigo, todo el tiempo. Todo el tiempo porque, claro, o sea, en realidad el paciente es el que te enseña. El paciente es el que viene y te dice, y hay cosas que te cuentan y te toca y, a ver, tengo que trabajar esto en mí porque si no lo podés proyectar en ellos o podés dar... por ahí un mal diagnóstico. Sí, en realidad en medicina china no se habla de diagnóstico, esa es otra cosa muy interesante, no se etiqueta a la persona. ¡Ay, qué bueno! Vos tenés tal cosa, tenés tal, que muchas veces nuestra medicina te dan un diagnóstico con una expectativa de vida estadísticamente y es muchas veces, ¿no? Es muy, muy duro. Sí. En la medicina china se habla de síndromes, o sea, dependiendo de los síntomas o los signos que vos me vas contando, yo voy viendo dónde tenés el desequilibrio. Se habla de desequilibrio. O un aumento de energía yin o disminución de energía yin o yang, aumento o disminución. Y después también se trabaja con los cinco elementos que tienen que estar en equilibrio. Entonces, a través de la medicina china yo equilibro. Pero si veo que hay, por ejemplo, algún, eso yo me doy cuenta, ¿no?, a la hora de la entrevista y eso también, que mis entrevistas son bastante largas. Claro, es un tiempo, digamos. Es el tiempo que realmente por ahí se necesita. Por eso también yo, bueno, salí por ahora, no estoy en el sistema de salud, porque uno necesita mínimo una hora de consulta. No te encuentras en un hospital. ¿No? Y no, por ahora no. Pero la tendencia es que este sistema de esta nueva, que no es nuevo, porque en realidad es milenario. Es milenario. La medicina china es de 2.500 años. Tal cual. Puede integrarse, es como la integración de Oriente y Occidente. Sí, exactamente. Esa es la idea. Esa es la idea porque no hay que descartar ninguna de las dos, hay que tomarlas a las dos, valorarlas a las dos y dependiendo del momento, yo tengo pacientes, por ejemplo, tengo pacientes, he tratado bronquitis sin antibióticos, me trato yo también, ¿no? Faringoamigdalitis, que tenés en la medicina occidental 7 días de antibióticos, con la medicina china 2-3 sesiones, fitoterapia. Ahora, las farmacéuticas están. Claro, ese también es el tema. Claro. También el tema. Pero no descarto, si es necesario dar antibiótico, le doy y complemento con cosas naturales, la alimentación. Es una integración de todo, ¿no? Y cada vez hay más gente que está buscando esta alternativa. Es impresionante, sí. Hay mucha demanda, mucha necesidad de eso, de tratar a la persona, ¿y el al ser humano, humano. ¿Se trata con acupuntura? Sí, no sabes. Es impresionante. O sea, ahora es impresionante la demanda que hay. Y la gente está más abierta, pese a que al correntino le cuesta, que somos una sociedad como muy conservadora, que lo diferente. A eso hacemos referencia, ¿no? Sí, es como que cuesta mucho. Nada, están muy abiertos, aparte es típico el boca a boca, si te va bien y te sentís bien y vas solucionando cosas, sin tomar la pastillita mágica, como digo yo muchas veces. Claro. Realmente, un reencuentro con uno mismo. Claro, y se busca la causa, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo gastritis? Bueno, vayamos a la causa, busquemos a ver qué es lo que hay que modificar en tu carácter, en tu forma de actuar, en tu relación con tu papá, en tu relación con tu mamá. Y bueno, la alimentación, qué te hace mal, qué te hace bien, dependiendo de tu contextura, de la parte física, de la parte psicológica. Qué lindo. Integral. Realmente, claro, esto lo escuchamos hablar muchas veces y esto es muy normal, y en el sistema público de salud en otros países está implementado totalmente. Y acá también, en el hospital italiano hay un servicio de medicina china de acupuntura.
en el hospital italiano, o sea, en Francia está en auge, bueno, hace muchos años están las obras con las obras sociales, en España, bueno, nosotros ahí vamos. Se va abriendo. Hay muchos profesionales como vos. Se está dando y mira, médicos, hay uno que es un colega mío que también hace acupuntura, y después hay kinesiólogos, odontólogos, médicos por ahí todavía, pero se está abriendo. Se está abriendo. Estamos haciendo el caminito. Bien, sí. Me encanta. Está abriendo, sí. Doctora, ¿dónde la encontramos? Bueno, yo mi consultorio lo tengo en Córdoba, Lisandro Segovia, 1958. ¿Hay algún teléfono, algún correo para consultar? Sí, 3794-626190. Ese es mi teléfono que yo me manejo. Aitana, un placer. Me encantaría tenerte de seguido aquí en el programa. Ay, hay muchas cosas que se pueden ir dando a conocer. Sí, nuestro cuerpo y saber que nos podemos curar. Sí, nosotros mismos. Eso es lo que me gustaría recalcar por ahí, de que lo que yo planteo es que la persona se comprometa en su salud y que la persona sea consciente de, bueno, a ver, tengo que hacer este cambio. Que no venga el médico y que te diga, tenés que hacer esto, de esa forma verticalista, ¿no? Que es lo que, no, a ver, me comprometo, yo quiero cambiar. Entonces ahí la persona se sana. Qué maravilla. El compromiso. Muchas gracias. Bueno. Me voy a la pausa, vuelvo un ratito, no se vayan, ya regresamos. Cabalgata es la gaseosa orgullosamente argentina. Es la gaseosa que da trabajo a la gente de la región, pero es la gaseosa también que te invita a juntar 3 tapitas más 10 pesos y te posibilita el hecho de conseguir esos super vasos con todos los personajes exclusivos de Cabalgata. Cabalgata comparte con vos los mejores momentos. Productos con precios cuidados. Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Ayuda a pasar y a transitar lo mejor posible esta pérdida, la pérdida en sí. Y recomiendo porque sirve de mucha ayuda. Me acerqué sin ningún problema y, digamos, y muy bien. Vaya. Me devolvió la vida, renací. Hola, yo soy integrante de Los Hijos del Corazón, mi nombre es Joaquín. Para mí estar en el grupo de Los Hijos del Corazón es un orgullo, la verdad. Me siento muy contento con los compañeros que tengo, amigos, de verdad. Y bueno, nos gusta esto que hacemos, la música, el folclore sobre todo. Y nada, tenemos ese propósito que es seguir adelante con la música, seguir creciendo día a día y ir siendo más conocidos. Nosotros mayormente nos hemos presentado en colegios, como así también la Belgrano, el Colegio Figueredo y otros colegios. También en la Feria del Libro. Y ahora no estoy acordándome bien, pero asistimos a muchos lugares, sí. ¿Cómo nacen ustedes? ¿Cómo se dan cuenta?
Bueno, personalmente yo me inicié cantando lírico, luego dejé un tiempo largo, hasta que un profesor de nuestro colegio, colegio regional, nos juntó a dos, o sea, a mí y al otro chico que está acá al lado mío, Martín Romero Páez, para asistir a un evento que se llamaba los Torneos Culturales de Vita. Luego de eso, no pudimos, por la edad y esas cosas, no pudimos asistir al evento. Entonces, nos hicimos amigos, qué sé yo, y nos dimos cuenta que nos gustaban las mismas cosas, que eran, por ejemplo, la música folclórica, la guitarra, y qué sé yo. Y en eso conocimos más amigos, entre esos Álvaro, que era mi amigo, y lo integramos, como él también compartía ese gusto por la música. Y así fue creciendo el grupo hasta que, bueno, integramos a Gonzalo, que es nuestro requintista, a Matías Colodro, que es nuestro bajista, y al señor Tito, justo, que es nuestro bombista. Así que, bueno, así nos conformamos y vamos creciendo día a día. Eso es lo importante, siempre en positivo. Yo ensayaba lírico en el colegio regional. Siempre estaba ahí en el coro que está ahí, que se llama Coro Juvenil Regional. Ahí iba para lo que era la perfección de la voz y esas cosas. A mí me gustó cantar desde muy chico, así que, bueno, compartí ese gusto. No sé cuándo saqué el gusto por el lírico, pero fue así. Y la gente puede colaborar con nosotros apoyándonos. Por supuesto, el apoyo es imprescindible. También tenemos una página en Facebook. Ahí nos pueden escribir o contactarnos por ese medio. Se llama Los Hijos del Corazón. Y, bueno, encantadísimo de responderles a cada uno de ustedes. Buenas, soy Martín y soy del grupo Los Hijos del Corazón. Este grupo surge hace casi un año, ¿verdad? Porque nos juntamos por el gusto a la música. Entre unos cuantos éramos tres primero. Y como que fuimos conociéndonos más, fuimos creciendo en el ámbito musical, de parte del folclore, ¿no? Y más tardíamente fueron incorporándose los demás chicos que forman ahora el grupo. El grupo está integrado por 6 integrantes, que son un bombista, un bajista, 3 guitarras y una voz. Nuestro grupo está conformado por distintas edades, ¿no? Y bueno, mi edad, yo tengo 16 años. Joaquín, nuestro cantante, tiene 18. Álvaro tiene 21. Mati tiene 19. Tito tiene 16. Y nuestro guitarrista, que no pudo venir porque participó de una peregrinación, que se llama Gonzalo, tiene 16 años también. Sí, que es el que tiene el más chico de todos nosotros. El nombre del grupo de Los Hijos del Corazón es tributo a mi mamá, ¿vio? Que nosotros nos juntamos siempre en mi casa a ensayar. Ella, siempre que ellos venían, ella tiene mucho trato con ellos, ¿vio? Los quieren, los aprecia mucho y siempre los nombró como sus hijos del corazón. Y es como que eso nos unía a nosotros. Además de la amistad, nos unía ese lazo del corazón, ¿vio? Por parte de mi mamá. Entonces son como mis hermanos del corazón también. Entonces, tributo a ella y agradecimiento porque siempre nos ayuda y nos banca, ¿vio? El día 10 de septiembre, en la iglesia Pompeya, a las 9 de la noche, se va a realizar nuestro primer festival folclórico y estaríamos encantados de que vayan a escucharnos y apoyar este gran sueño que tenemos todos juntos. Empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. Vamos a hablar de
cosas que ya no existen. No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Según. Mi samba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Buena, buena vida. Da felicidad un grito. It's DJ Apex, you play. Previsora del Paraná. Bien de familia. Servicio de sepelio personalizado. Respeto es la palabra clave. Iniciativa Flores Solidarias. Farmacias con descuento del 50% en todos los medicamentos. El súper que está de tu lado. Viajes y Turismo, amplia gama de destinos turísticos. Emisora del Paraná, nuestra radio con la mejor programación. Showrooms, con los mejores artículos del hogar. Previsora del Paraná, bien de familia. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Ayuda a pasar y a transitar lo mejor posible esta pérdida, la pérdida en sí. Y recomiendo porque sirve de mucha ayuda. Me acerqué sin ningún problema y, digamos, y fue bien. Vaya. Me devolvió la vida, Renaci. Thank you.
productos con precios cuidados. Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Del tiempo, soy el que quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espumas. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Tiempo. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares y compartir esto que hacemos con tanto cariño. En nombre de todo el equipo que trabaja con nosotros, muchísimas gracias. Volvemos mañana, Dios mediante, a este tu canal favorito. Te espero. Chau, chau.